¿Puedo marcar por aquí atrás? Puede salir. ¿Quién dice que el...? No, nada, cuenta. No, no quiere cariño. La medida fue exacta. Ok, cuando se come. Vamos a ver dónde la... Ahí está listo, le cortamos la punta. De otro lado. Bueno, vamos a hacer esto nosotros, vamos a practicar a colocar aguas negras y aguas blancas. Buenos días. Bien amarrado. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Acá por detrás debe llevar una cinta. Acá también está amarrado. Y aquí quedaría para este lado. Entonces, mira, acá ya tenemos 54 y tenemos 54 desde arriba, que es donde ya hemos tomado el nivel. Porque el riel ya lo nivelamos, ¿cómo se llama? Anteriormente. ¿No? Ahora, entonces puedo medir cuánto mide esto. ¿Por qué? Porque si lo mido y no está horizontal, podría quedar con toda la mano. Claro, a la final, pues, esto se le cortan las puntitas. Pero bueno, esas son las cosas. Acá dice que tiene 35.5, ¿no? Entonces ahora yo necesito un riel de 35.5. Voy acá, mido mi riel 35.5. El marcador se volvió a perder. El marcador lo tienes tú, ¿verdad? Seguramente que sí. 35.5. Medimos acá 35.5. Y por esta medida 35.5 yo voy a agarro la escuadra, y acá mido la escuadra, voy a colocarlo aquí para darle soporte con la escuadra acá. Para que el corte cuando lo voy a hacer me salga bien. Sí. Lo mido acá con mi escuadra. Y de ahí entonces pasamos. Corta. Necesitamos un bolsito de herramientas. Sí. Porque se está... Sí. Y las herramientas, que sea toda la mano. Y acá cortamos también. Calentamos. Hago esto porque como el espacio es reducido, yo agarro todo este punto para medir, de pronto el espacio no me cansa. Entonces, ahora que lo tengo cortado, voy de nuevo. Coloco esto horizontal, ya que tengo todo esto nivelado, porque hice las dos medidas, puedo marcar por atrás. Puedo marcar por aquí atrás, está listo. Significa que yo necesito que, al igual que acá arriba, el corte se doble a esta medida, ¿ves? Él se va a cortar acá. Ahora voy a hacer entonces 45 grados hasta este punto, que ahí es donde va a doblar, para colocar acá mi soporte de la... Voy con mi tijera, corto 45 grados. Ahí está, se me mueve. Acá también corto 45 grados. Cortamos acá a punta, hacia abajo, no hay lente. Un ojo por ahí que se sale la punta volando. Siga volando por la izquierda. Acá tendríamos otro corte a 45 grados. Bueno, no sé si en realidad este sea 45, pero lo importante es que comience acá y termine en la línea donde marqué, porque probablemente no sea 45. 45 sería si esta distancia que está acá sería esta misma, pero no es la misma. Así que bueno, le dicen corte a 45 grados, que en realidad, según esta medida que estoy haciendo, no son 45 grados, son menos de 45. Pero bueno, lo importante es que termine en esta marca, porque allí es donde va a doblar. Uno pues repite como un loro, 45-45, 45-45, en realidad no es eso. Pero bueno, así se hace.
Por acá entonces ya podemos colocar nuestra electricidad. El modelo que estoy viendo allá, esta electricidad la colocan hacia arriba, entonces inclinamos. Y va de ese lado, no va del otro lado. No, de este lado. Seguro, ellos la están colocando allá. Y todos están de aquel lado. ¿De qué lado va la electricidad? Profe, ¿de qué lado va esta electricidad? ¿De este lado o de este lado? ¿Dónde la coloco? ¿Acá o acá? La electricidad. El interruptor. Yo lo colocaría acá. Cierto, ¿verdad? Ahí está. Ah, ese es el interruptor. El interruptor. Yo lo colocaría acá porque si no tengo que entrar a la habitación y buscar el interruptor al final. Okay. No tiene sentido. Hay que colocarlo cerca de la puerta. Así que no se coloca de aquel lado, sino de este lado. Ok. Entonces acá doblamos y cuando comienzo a introducir esto acá, fíjate que esto que está acá, la medida fue exacta, si la medida fue exacta, esto va a calzar completito acá, ¿ves? Ahí está. Y ahora tienes que mirar del lado de atrás. Ahora fíjate que la medida está bien. Ahora el tema acá que yo veo es que como, atrás, ¿no? Como acá no tiene soporte adentro, ¿ves? Entonces necesariamente vamos a tener que colocarle unos tornillitos acá, que si no, ¿cómo se sostiene? Por fuera, sí. ¿Le podríamos colocar acá abajo nada más o arriba y abajo? Sí, arriba y abajo. Toma. Entonces allí nos vamos con nuestros tornillitos. Aseguramos. Que no se mueva de la línea. Allí. Allí aseguramos uno. Y allí aseguramos el otro. Que esté acá la línea. Que no se mueva. Y aseguramos. Listo, del otro lado también tenemos que asegurar. Y arriba no. No, arriba no, ya con esto basta porque es interruptor. Uy, esto ya... Ahí se movió. Sí, se movió. Además, acá lo recomendable es que este lado, porque esto puede quedar, mira, puede quedar así torcido o puede quedar hacia abajo. Entonces, lo recomendable acá en realidad es tomar la escuadra. Lo recomendable sería tomar la escuadra y el marcador y llevarnos nuestra línea que tenemos de este lado. Con escuadra, esta línea nos la llevamos hacia este lado y llevárnosla también hacia este lado. De hecho, esto hay que hacerlo antes de... Porque aquí ya no puedo colocar la escuadra, ven, debía hacerlo desde antes. Pero eso sería lo ideal, colocar, llevarnos esta línea de tal modo que yo pueda asegurarme que de este lado esto no está más arriba ni está más abajo, sino que está ahí con la línea. Poco se mueve. ¿Y del otro lado no lo vas a medir? No, no, lo voy a dejar así. Es solamente algo, un cuidado que uno tiene que tener. Y ahorita quedó como quedó. Pero bueno, acá también se puede mover. Entonces, vamos a colocar los 5 minutos. Ahí quedó la línea. Vamos. Viste, esta línea quedó como un pelo torcida, pero o es el riel que está torcido, quizás como lo aseguraron arriba o abajo, o el corte está torcido. Pero no creo que sea el corte porque ya no me di con escuadra. Si esto no queda aquí, debe haber sido el riel. Pero bueno, ya ahí quedó. Esto debería llegar aquí a la orilla. Ahí está, ya tenemos asegurado el interruptor. Ahora podemos buscar el interruptor. Para colocarlo. Y ahora entonces vamos a colocar nuestra cajetilla. ¿Cómo sabes dónde es la medida? ¿Ya lo mediste? La verdad es que no la medí, debería medirla. Para que vaya en el medio, ¿no? Está la wincha por ahí. No la vayas a perder, que esa es de... De la amiga, 28 a 14. Y cuando se enchaca como este, ¿cómo es más pequeño que una placa como esa? Ya, igual. 14, ahí está, a la mitad. Ok. Ya. Tenemos el tumbacorriente asegurado. Ahora tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Hay que cortar ahora un riel
doblarlo para poner, tomar la medida. La medida la vamos a tomar en función de la altura del agua negra. Es decir, que el agua negra está acá. Entonces, a esa altura yo voy a tomar este, la medida de las aguas negras. Vamos a eso. Explica cómo hiciste este. Este. Se colocan dos parantes, dos pedacitos de parante acá, para que quede a nivel, se mide desde arriba, en este caso se colocó a 1.10 m. Acá lo colocamos a 1.10 m. Y allí colocamos dos parantes y un riel. Y acá arriba también colocamos un riel, pero cortado con alto. Y así quedó la ventana. Ok. Estos templadores que están acá. Tienen pedazo, mira. Estos atornillan tanto la, el parante que está de este lado como el que está del otro lado. Y también atornillan el parante que está acá y acá. O sea que básicamente estos templadores van a estar uniendo los cuatro parantes formando una columna. ¿Cómo lo mide? Entonces, para colocarlo aquí hacia afuera, en este caso miden 10, un poquito menos, cortar a ángulo, ¿verdad? Y colocar cada 50 centímetros. Hay que colocar acá, por lo menos deben entrar 3. Y abajo para arriba, ¿no? Sí, 50, 50, 50 deberían entrar 3. Acá tenemos 50, marcamos acá, vamos a colocar uno. Y acá deberíamos colocar otro también. La medida no tiene que ser específica, pero por lo menos tiene que ser 3. 50, 50, 50 para que estén bien espaciados. Pues yo diría que acá estaría a 50. Luego este debería estar 1 metro. Tiene 1 metro. Y acá debe estar 1.50 m. 1.50 m que más o menos está por acá. Entonces ahorita vamos a marcar, perdón, vamos a marcar y a cortar este, templadores para esto. En este caso vamos a colocar. Ok, entonces de acá ya medimos 50, 1 metro y 1.50 m. Colocamos las marcas, las colocamos tanto a la izquierda como a la derecha. Las colocamos 50, 1 metro y 1.50 m. Luego de eso, entonces vamos con la escuadra para que quede todo a nivel. Un punto no siempre es suficiente, es bueno hacer la línea. Acá medimos también y hacemos la línea. Acá va un templador y acá va otro templador. Tendríamos entonces acá y acá, que sería nuestro otro templador. Pero no tiene que coincidir con este. Sí, sí coincide. Ya lo medí. Una escuadra, por favor, una escuadra. Ahora. Entonces, la distancia a la que vamos a cortar los rieles sería. No va a ser acá a 10 centímetros que tiene adentro, no. Lo vamos a cortar a 18, que son los que tiene afuera. Para poder hacer este corte doblado. ¿Sí? Entonces, ahora procedemos. Vamos a hacer acá. Dos templadores de 18, marcamos 18, 18, 18, 36, marcamos acá 36, listo, colocamos el puntico y siempre para trabajar correctamente y cortar bien, esto hay que colocarlo con escuadra, entonces nosotros marcamos, vamos a marcar bien aquí. Siempre con escuadra porque el pulso siempre se desvía. Con la escuadra no hay problema. Por acá más. Aquí ya tendríamos nuestro cuarto, ahora entonces vamos con la tijera. Allá. Con la tijera, cortamos. Cortamos acá, damos vuelta a la tijera. Cortamos acá. Calentamos. Aquí ya tendríamos uno. ¿Bien? Aquí y acá entonces tendríamos el otro. Mira, 11.
calentado. Ya salió, pero ahora hay que cortar acá, quedó largo porque se le van a hacer el corte, ¿no? Esta distancia que ya medimos acá fue 10 centímetros, como rectificamos. Acá tenemos 10 centímetros. Ya, 10 centímetros. Nosotros vamos a necesitar que los templadores por lo menos tengan 10.2. Tiene que quedar bien ajustadito para que luego podamos atornillar. Marcamos entonces. La idea sería marcar allí, pero no tenemos cómo marcar. Vamos a colocar esto y marcar. Este tiene 18 y quiero 10 y 10, pues serían 4 y 4, así que acá serían 4 para acá, aquí y tenemos 18, 14 acá, y con eso vamos a trabajar la escuadra. Acá serían entonces 18 4 y de tal modo que la parte central que va a servir de templador ya está ahí. Ahora todo esto hay que marcarlo con el cuadro para trabajar correctamente. Marcamos. Acá solamente interesa esto porque vamos a cortar con algo. Listo. Ahora podemos cortar con ángulo. Se ha doblado, baja. Vamos acá. Esta, mira, Ahora sí, bro. Acá me pasó un poquito. Vamos a ver cómo queda ahorita que la ponga. Ok. Ahí está listo, le cortamos las puntas. No le vamos a sacar más a alguien. Ahora va a estar el tema de cómo meterlo, ¿no? Cómo meterlo. Vamos a enderezar esto. Imagino que acá. No. Súbelo hasta acá. Ay, ay. Pero acá, ¿cómo doblar esto? Tendríamos como ya avanzando acá, creo que habría que doblar este ya. Sosténlo ahí. Primero, ¿no? Sosténlo ahí, le doblamos este hacia arriba. No, por este sí, huevito. No, lo vamos hacia arriba. Y ahora cuando vamos a hacerlo, ya lo tenemos ahí. Un poco de maña para que entre este templador acá. Ahí entró. Y ahí va subiendo el templador. Ahí está. Ahora nuestro templador. Me quedó un poco corto. El otro de todas formas un poco más largo. Acá me quedó un poco separado. Más arriba tiene que ser ahí también. Ahí donde está la línea. Ah, es que no le hice con escuadra. A ver, te voy a marcar con escuadra. Ya tienes que bajarlo. La tiene él. A la escuadra, sí, así. Mira, más o menos a esta distancia. Pero sube el templador o bájalo. Allí, mira, para que mires más o menos la distancia. Es a partir de acá. Y acá también. Aunque eso es interno, eso no se va a notar tanto, ¿no? Más o menos a esa altura. Pero no está torcido. No, tiene que estar. Mira, el nivel es este. Ahí sí. Ahí tiene que quedar. Entonces ahora, según la muestra, le colocamos acá, acá y le colocamos acá también. Delante y detrás. Son 8. 2, 4, 6, 8. En el centro también hay un templador. Es 24. Ahora necesitamos una máquina. ¿Llega tornillo? ¿Sabes quién es? Trae. Colocamos entonces. A ver. ¿Me ayudas ahí que no se mueva? Vamos a colocar un tornillo por acá.
entró. Ahí entró, listo. Siempre hay que presionarlo un poquito desde atrás. Mira, acá con la mano para que entre, presionamos desde atrás, si no, se dobla. Ahí está, ahí entró. Pero no se movió de la línea. Se movió un poquito, es verdad. Sí. Pero no importa, esto va interno. No pasa nada. Pero sí hay que tratar de colocarlo bien. Por este lado hay que tratar de... Mira, profesor Chimbín, explica bien, ¿oíste? Estoy explicando, mira. Soy alumno explicando. Ahí entró uno. Sin que me vaya a perforar mi dedo. Y acá entraría el otro. Ese voló. El ángulo es un poco incómodo. A ver, acá, ahí quedó. ¿Entró? No, no entró. Presiónalo allí. Ajá, presiónalo un poco para que entre. Ahí está. ¿Agarró? Falta. ¿Ahí se agarró o no? No. Agarró completo. A ver, presiónalo fuerte aquí. A ver, voy. Ahora sí, agarro. Y así pues hay que colocarle los tornillos. Hay que hacer otro templador para acá abajo, para la línea de 50. Hay que colocar 3 templadores por columna. Entonces, bueno, para que no nos pase esto mismo. Ah, buena idea. Colócale allí algo. Ah, mira, aquí quedó del lado de un huequito. Todo complicado. Vamos a ver. Ahí quedó uno. Acá colocaríamos el otro. Ahí quedó. Y faltaría nada más. Colócalo tú. De este lado. Tú estás ahí, pues colócalo de una vez. Hay que colocar esto. Ah, hay espacio ahí para colocar. Oye, no quedó ahí un espacio para colocar. De los costados, al ladito. Y él lo agarró. Y el otro. Y aquí no. ¿Está? No, ahí no. No, ahí no. Ok. Cuadra. Me avisa. Ok. Listo. Entonces, con la escuadra se presiona para no arriesgar la mano. Y ahí entra fácil. Listo. La otra. El otro lado, ¿no? Ajá. Y ahora aseguramos este lado. Un poquito presionamos con el dedo. Porque si no, no agarra. Falta uno. Listo. Ahora que está presionado acá. Faltó. Listo. Está grabado. ¿Qué hago yo? Agarra fácil, yo lo que hago es meterlo de frente, mira. Sí, pero acá, pero y del otro lado. Y cuando es en el medio. Bueno, pero ya, pues, ahí sí tiene que usar esa técnica. Claro, por eso que te estoy diciendo. Ya también. A ver, ¿y cómo se llama eso? Níspero chino. Níspero chino. ¿Y hay una mata por ahí? Sí. O sea, el lunch. Escaparon los alumnos. Vamos a comer entonces. Sabe mucho, sabe cómo a... ¿A qué sabe? Como a... Como a níspero chino, ya. No, no sé identificar el sabor. Es suave en realidad. Es suave, no, no es muy fuerte. Y sacaron bastante, ¿ah? ¿Eh? A ver, me como otro. ¿Qué dijiste, jol? ¿Hace jol? ¿No? A ver, la Michi. De ojos penetrantes. ¿Dónde está? Mish. 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 ¿Hoy no quiere cariño? ¿No? ¿Tiene pereza? Vamos a dejarla tranquilita. Bien. Hoy está arisca, ¿eh? Es que el señor dijo que ya no se los agarra, pero sí. Mish. No, nada, hoy no está. Hoy no, no quiere cariño. Ok, cuando se come quedan como unas pepitas. No es cuando terminan en mi culpa. Voy a salir un bolito. Esta es la semilla. Tiene bastante agua. Está bueno, es como un limón. Sí, es un limón. Y cuando estás aburrido, ¿qué tienes que hacer?
Coño, hay muchas formas de matar el aburrimiento. Dale, Maduro, dale, Maduro. Fácil, a ver, a ver. Carrerita, carrerita. Eso. ¿Quién dice que el curso es aburrido, ah? Bueno, y ahora vamos a ordenar las placas. Para comenzar con el emplacado. Allí vamos. Ya saca sus apuntes. Mira. ¿Todos? Sí, todos, todos, todas. Todos. Señora. ¡Señora! ¡Señora! Falta un miembro, venga. Parte de la cara es esta de adentro. Ah, ok, el cartón es el que queda afuera. Y lo que, ah, eso va adentro. Lo que está afuera. Parte de la cara queda afuera. Ah, ya. Pincelada, ¿eh? Esta no es biselada. Esta queda por fuera y esta queda por dentro. Ya. Okay. Listo. Cartón ya, por dentro, ya. Parte biselada por fuera. Yo recomiendo bastante. Compren una. Molea, creo, ¿no? Molea. Molea. ¿Qué es eso? Es un. Así es. Con rodaje. Se mete, sobe y sube sus placas. Ah, sí la he visto. Como un. Pero también he visto uno que es como de pie, que es para sostenerla, una palanca. La altura. La altura del piso hacia arriba de la planta. Ah, ok, ya sé. Mira, mira, compren sus poleas, soga, cuando vayan a agarrar su trabajo. Ok. Pero hay escaleras, creo, ¿no? Claro, pero es para evitar de eso, mejor. Cuando buscan gente para que suben su material por la escalera. Van a subir y bajar, suban, se arriman a una pared, todo manchado. Y al último te van a decir, señor, usted me deja pintando toda la escalera. Claro. ¿Cuánto vas a gastar ahí? En vez de que des regalando placas, compra tu polea por un ducto, por el frontis, por los laterales, por la parte de atrás, puedes levantar tu material. Sin molestar a nadie. Y va a subir. Placa por placa, sin quiñarse, sin romperse, nada, sube por la polea. Pero si llegamos por la escalera, choca, es una desgracia. Subes todo por ahí, parante, rieles, omegas, tu masía, todo, todo, todo. ¿Qué querés decir? Justo eso, sobre el tema de cómo se hace los amarres para ¿Quién la hace, quién la hace al ganado o caballo? No, porque ninguno tiene cara de ganadero. Se hace lazo, se hace lazo y es bien, se mete bien en el flojo, medio. ¿No? Que no a, uno, a unos 30 centímetros se lo colocan. 30 centímetros. Tiene que ser con gruesa, no con delgada. A 30 y se va. Lo llevas. Cae, se acabó. No hay preferencia. Sin quiñarse, nada. Nunca. Y preferiblemente 12 en 2 vas a matar gente, no va. Anda que quieras subir 120 para el placa. ¿Haces un ascensor? 80 placas de Superbowl. Más. ¿Cuánto te va a cobrar el ascensor? Profe, y preferiblemente siempre subirlas así como están ahorita, o se pueden subir verticales, como quieras o no. No, así horizontal. Como horizontales. Sí, los dos. Los dos en uno solo. ¿Los dos? Uno por uno. Vamos a matar gente, no es que le hago jala, que arriba lo agarre, lo acomoda. Pero esta no se separa, se sube junta. Hay que. Profe, ¿y todas vienen así? Intercalado, ¿ya? Están cansados, puesto abajo nosotros, en su plan. Todas vienen así en general, cualquier todos vienen. Ah, ya, ok. Ya, a ver. Ya, okay. Ahora. Mira. Pero te venden, ¿cuándo te vas a comprar? 35. 35 cada una, ¿no? No.
Este es la marca. Pero todas son buenas, ¿no? ¿Y cuánto está esta vaina? La marca, la marca de Termin, ¿qué tal? Está relanzas. Pero eso trabaja por marca, no por cualquier material, profe. Eso es por marca. Se trabaja por marca. Depende, si estás agarrando a todo costo, no te va a convenir marca, ¿no? Porque cuesta. Claro, puede ser. Pero si compra el dueño, no, que compre el dueño. Exacto, exacto. Una marca de la, la marca que hay en el mercado peruano, ¿cuáles son, digamos, los, claro, los mejores, digamos? Y de ahí, ¿qué sigue? El rey. Rey. El rey es el rey. ¿Cuándo se hace? Profe, no, 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 mira, pon tú acá, yo estoy en obra. Estamos esperando a la VIP. Mira, mano derecha acá adelante. La derecha, mano atrás acá. Ay, se quedó pegado. De izquierda, ahí, mira, vamos inclinando un poco en el hombro, ahí se camina para transportar esta placa. Si quieres caminar así, no vas a poder, no vas a aguantar. Llegando al sitio, igualito bajamos, baja, baja. Diagonal más o menos. Y ahí, ahí le están aflojando a ese yeso. Y todo corte se lo hacen en esta posición. Y cuando corte, creo que se cae todo. Se cae bien. Ese sistema tiene consistencia. Se va moliendo el que está. O sea, que no es recomendable cortar en el piso. No, no, no. Es que pones el peso en tu rodilla, tu cuerpo. Si está manchado y de hombre araña, va a aparecer cuando está ahí arriba. Vamos, póngale allá. Así no debería encargarla, pero bueno, ahí vamos. Maestra. Tranquilo, tranquilo. Ahí van las poderosas, mujeres al poder, sí se puede.
Y ese bailadito. Verde, ¿y para qué son las azules? Las verdes, como son más finas, es para el cielo raso. Ah, ya. ¿Y las azules? Para las paredes. Para las paredes. Allá. Allá lo ven mejor. Sí, allá se ven. Allá, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Las verdes. Sí, mira. Las verdes son más delgadas. Cielo raso. Y las azules son más gruesas. Para las paredes. Acá, profe, ¿qué es esto? Hay 8 serruchines. Hay 10 refiladores. Serruchine y refilador. ¿Esto es para qué? Refilador. Ya, ¿y esto qué es, profe? Los topes de la máquina. Ah, los topes de la máquina para no romper el emplacado. 4, 6, 8, 10 cuchillas, ¿ya? 10 cuchillas. Y por supuesto las cuchillitas. Aquí están los materiales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo tienes ya ahí? ¿Agarraste? Sí, sí. Mira. Listo. Mira. Raspín se llama. No hay necesidad que agarre raspín. Todos eso. ¿Cuántos casilleros tenemos? 1, 2, 3, 4, 8. 8. Ese es de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Aquí mismo. ¿Ese? Mira. ¿El de la esquina? A ver. ¿Aquel? Ah, ya. Ya. Lo que pasa es que la semana pasada hice fue aquel y le puse nombre. Ahora le pongo un nombre a este también. A ver, ¿qué dice el profesor? A ver, profe. Estamos atentos. Mira. Anda. Los quiero por grupos, ¿ya? Se va a responsabilizar por los cancilleros, ¿ya? ¿Qué estábamos haciendo? Y seguimos. Cualquier de ustedes. Profe, ¿qué tal el número para escuchar? De los maracos. No, tijeras no se hace falta. Ahí hay 10 cuchillas. Yo tengo mi cuchilla aparte, ¿eh? Sí, sí. Cortamos de lado y lado. Volteamos. Pegado abajo. Mira, saca esto. Este papel saca esto. Quiero ver. Ya, después papel y cartón. Papelito nada más. Llévate la ropa, bonito. Mira, la placa mide 2.44, 1.22, ¿ves? 2.44 por 1, 22. La forma de cortar esta placa es en esta posición. No me echen al piso, no. Vamos a poner perro y vamos a la placa se corta vertical, echada por la mitad, horizontal. Placa. ¿Ya? Por la mitad. Vamos a cortar 1.22. Ahí hay 4 pedazos de piel. Para este caso particular, el ejercicio que estamos haciendo, se va a cortar la placa a la mitad, a 1.22. Estamos ahí, con cuchilla echada, no parada, sino echada. Pegado a riel. ¿Eh? ¿Y ha picado? Sí. Listo. Un solo pie. Agarra ahí. Levanta nomás, ya. Ahí nomás, a 90 grados. Voy a meter la mano. Ya tenemos cortado los dos, ¿no? A 90 grados se dobla y se corta el otro lado. Vamos al otro lado. Y allí nos llevamos las placas. Es una goma y cuando se masilla, se cinta, lo pliega. Este es el corte fábrico, lo que viene con la cinta, el corte fábrico. Lo que es cortado está abajo, ¿eh? Y este lado son los biselados. Este con esta, ¿no?
trabajando acá. Aquí tiene un lápiz ahí. Lápiz. Un lápiz. Nadie tiene lápiz. ¿Lo tiene? Nadie tiene lápiz. Ese sí. Tú lo pintas con marcador, masilla, se riega. Cuando has acabado esto. Yo voy a hacer un dibujito acá. Pongo el diente aquí, acá. Al eje. ¿Cuánto mide? No, pues los 80, ¿no? 80. Y aquí, acá. ¿Cuánto mide? 56. Nada más. Eso es lo más necesito. Máquina, una máquina para este lado. Dime, ahí hay un tope. Tope. Tornillo. El tobito. Topes y tornillos, por favor. Eso no fue, la cara y otro. ¿Usted lo trajo, profe? Yo lo trajo, profe. Tornillos de emplacar, ¿no? No, pero redondito. ¿Se ha venido? El tope sí, pero los tornillos no los vemos. Esto se llama tope. Si yo le doy la vuelta a esto, por la derecha sale esta puntera, mira. Mira. Sale, ¿no? ¿Ves? Si yo lo giro por la izquierda agarrando acá, entra. Se hunde. Ligeramente tiene que... un milímetro de separación, ¿ya? Estamos con esto. El tope para que el tornillo no pase y rompa el emplacado. El tope es importante porque si no se rompen las placas. Los tornillos emplacados sí que hay que buscarlos, no están. Ok, este exacto. No entra ni sale, está fijo. El tope. Se le coloca a la máquina para que sobresalga solamente un milímetro de la puntita. Y esto ya es para los acabados. Vamos a ver para qué se usa. Siendo honesto, nunca lo había visto. Y este serruchito también, vamos a ver cómo se usa. Estoy novato en esto, no sé nada. Y un milímetro nada más. Eso es para cuando masillan, tapen al tornillito. Recuerden que no tiene que dañar el emplacado, que es lo importante. Si lo daña, y es pincarlo, ¿cierto? No, hay que ir haciendo como pruebas, ¿no? Y no quede al rato. ¿Normalmente se daña? No, si se daña, sin tope se daña. Sin tope se daña. Esto atraviesa, el tornillo atraviesa. Acuérdese que esto es algo muy sencillo. Tiene claro, que tener su tope para que su tornillo llegue. Tampoco el tornillo puede quedar que sobresalga porque no. Ya, mira, como puedo ver acá, el yeso pareciera que tuviese unas hebras, ¿no? Unos hilitos. Significa que el yeso tiene hilos plásticos probablemente allí que ayudan a sostenerlo, ¿no? Es una mezcla, así como una malla o algo así. ¡Ocho! Tenemos ya el primer trabajo. Ahí va llegando el profesor. ¿Sí le quieren chelear? Está pidiendo poco. Mira. No han trabajado, quieren beber. De aquí, de la derecha, vamos a empezar todos los castilleros, ¿ya? Ok. Esto también de aquí por allá vamos a quedar con el 40, 41 creo llegan ahí de ese costado. Todo va a quedar esta la izquierda. ¿Qué es Casillero? ¿Ah? ¿Entendí qué es Casillero? Casillero, pues esto, ¿no? Ah, ya. O sea, cada área. Va a empezar a emplacar la estructura. Agarre. Arriba. Vamos a ver. Profe, ¿por qué no emplaca completo? Porque voy a vaciarlo. Porque pierde la otra pedazo en la cara. Aprenda a masillar, a quitar. Por qué? Porque aprender a masillar y quitar. Porque fuera más fácil. Pero la práctica está en que aprendamos, en que practiquemos. Aquí queda raro, pero ya queda. Se le pregunta que por qué no colocó la plancha completa. Y eso lo hacen para que nosotros aprendamos cuando quede una junta.
el fibrocemento dice que tiene que dejarle una junta, depende del espesor del fibrocemento. Si de 8, le dejas 8 líneas. Si de 6, le echan una adicción especial. No haya fisura. No, ya va, que salió de aquí. Méteme el tornillo acá, no me pongan acá. Ahí tenemos un tornillo, creo, ¿no? Que no dijo 10 milímetros, pues. Se va a romper. 10 milímetros, no dijo usted, profe. Ahí te guía. Hemos colocado para hacer. Por ese parámetro, claro. Ella se corrió. Sí, pero dijo que no importaba. Ya, no, ya está. Y ahí vamos emplacando. Con el tope no va a romper la placa. Queda al ras. ¿Eso es lo que importa donde unos tornillos o cómo la vuelta ahí? Los tornillos tienen que quedar en los parantes. Pero mira, ve. ¿Qué? La vuelta. De aquí, acá, profe. Profesor, ¿cada cuánto se colocan los tornillos? ¿A qué espaciamiento? ¿Tienes tu manual? No recuerdo, manual? Profe. Sí, sí lo tengo, pero no. No lo recuerdo ya. Ahí está la medida, todo, todo. Cada 25. No revisa, hombre. 25. ¿No? 25. Ya, cada 25 centímetros. Profe, te vino hoy como. Gracias. Mejor pega. En el manual está 25, pues. Vamos a cortar el pedacito que nos falta para llenar esa parte. Marcamos arriba y abajo. Utilizamos un riel bien firme, presionado. Y de allí, de abajo hacia arriba, con el cortador. Hasta arriba. Luego doblamos a 90 grados. Lo paramos. Vamos al otro lado. Zapato, ¿no? Punta cero. Pero esta debería acá, el otro año. Punta se tiene, pero cero. Este viene con el diploma. Con el diploma. Para que lo coloquen. Ahí salió. Pero habla, tranquila, no pasa nada. Ahí vamos colocando la parte que falta. El porte de fábrica, profe. Profe, una pregunta. Ahorita allí alguien. El porte de fábrica. Aquí siempre va a estar el corte de fábrica para afuera, ¿verdad? Acá las juntas, estas dos juntas. Claro, para que lo puedas enseñar. Este es el corte de fábrica, Gocho. Este es el corte que él hizo, este es el de fábrica. Profesor, cuando estamos colocando nosotros esto solo, ¿cómo hacemos para digo pues, con un ayudante siempre? O con dos, porque. Palanca hidráulica. Ah, ya, con una palanca hidráulica. O sea que no te va a poner. Por eso. Mejor yo cobro nada más.
Porque para esto veo que hay varias personas ayudando, pero si yo lo estoy haciendo, me busco un ayudante, dos ayudantes, ¿no? Mínimo uno. Mínimo uno. Y aún así, entre dos. Y placas completas son grandes. Uno solo no bastaría. Claro, dos, claro, placas completas. Claro. Entonces depende de ustedes, de mí no. Porque completa las horas y no. Yo tampoco, yo no voy a venir. ¿Quién me va a pagar a mí eso? ¿Quién me paga por hora? Profe, hay más tope para comenzar ya, Pedro. No, sí, no sé, hay más tope. Chico, ¿quién tiene lápiz ahí? Yo tan ganas por hora. Yo como que me voy a sentar más bien. ¿Cuánto tenemos acá? 80, ¿no? Sí, me di cuenta que se dejan llevar por los propósitos de los viejos. A la... 16. Los clavos en el centro, para saber dónde están los parantes, hay que saber qué distancia se colocaron. Ya que se colocó la placa para colocar los tornillos en el lugar correcto, ya medimos. En este caso vamos a abrir el orificio para lo que es el tomacorriente, bueno, el de la luz en este caso. Marcó a qué distancia estaba y con esa información entonces marcó el centro y ahora vamos a abrir con el serrucho para abrir el orificio de la luz del bombillo, del foco. Primero hizo la media estar ahí. Primero ubicó a la distancia que estaba. Ok, luego cortó desde el centro y va serruchando de adentro hacia afuera. ¿Quieres comprar tu copa? Una copa. Si no se quiere hacer de esta manera, se compra una copa que abra de forma circular. Como un sacabocado, ¿cierto? Sí, como un sacabocado. En este caso se está haciendo de esta manera. Ahí está con el cortador, con el exacto, sacando ya. Como ya sabíamos que esa medida estaba clara, entonces ahí la vamos a conseguir sin problema. Listo, muy bien. Pero quedó casi igual porque eso es como, ¿cómo se dice? Rectangular. Y ahí quedó. Ahora, salvo que les vaya a pedir de repente colocar dintróicos. Los dintróicos son, tiene su gancho, creo, ¿no? Hacemos el agujero, el gancho, lo metemos y ¡prá! Quedó ya. Pero antes de colocar, tiene que probarlo si está bien, no se ha colgado. Claro, para sacar el problema ya es. Que queda al ras de la puerta. Exactito. Okay. Acá ahí vas a tener que comprar una copa. Acá ya tiene que estar. O un compás. Prendes tu disco y ya está cortado. Ah, ya. Y con la copa vas a... ¿Te gusta el polvo, creo, no? Sí, yo he hecho bastante polvo, profe, tranquilo. Vamos a tirar polvo ahí. No, de ese no. De ese no me gusta. Porque hay electricistas. Cuando lo ponen, por ejemplo, eso. ¿Estás escuchando, no? Dígame, profe. ¿Están preguntando? ¿Cómo si yo? Mira, cuando ya tenemos las cajas en el momento de entubar, vamos metiéndole tubo, corrugado no. Al meter tubo, vamos a tener que comprar conectores, uniones.
curvo. El conector colocamos acá con su pegamento y bloom pega como un sombrerito el conector. No, pero hay alguno que tiene la rosca. También hay alguno que tiene. Y si no metemos eso, vamos a meter la winch. Peor, si quiere ganar solito el electricista, va a meter su winch, se va a ganar del otro lado. Y hace todo. Viene a, si, a, si se trunca, viene a arreglar. ¿Pero que la tubería lo hace uno? ¿Qué? Si vas a cobrar por el electricista. Ah, claro. Y si no tiene el conector, ese cable va a ir cortando. ¿Tiene filo esto? Claro. Cortando, será porque querés ganar solito. O de repente por no comprar un carrito de pegamento. O por no comprar sus conectores. El corrugado no tiene conector. Sale. Va a probar su corriente, ¡boom! Va a perder tubería, va a perder cable por no comprar su conector o su pegamento. Pero aquí. Profe, ¿qué es lo que pasa? Si acá se pone el conector. Y se hace la, el la pone por acá, pero esto no se mueve así, no es necesario poner acá otro. Ya si gustas, porque cuando ya está emplacado colocando esto, queda rígido. Ay, ay, ay. Ah, si quieres gastar un poquito más de tiempo. Ah, no, pero esto no se puede. Claro, pero acá no se puede. Pero bueno, primero hay que hacerlo antes de que se mira, este no lo agarró. ¿Así? No. Y después de poner la olla. Debe haber un hueco ahí o algo, no. Ah, muy, muy lejos, tienes que ponerlo más cerca. Ay, pero mira, dame otro. Dame. Sí, no, pero ¿qué? En ese que no se afloja. Pero ¿qué hice yo? Yo hice esto. Claro, no es el sistema. Ya deja que tenga. Aquí hay. Hay que atornillar acá, mira, en esta línea, ahí también. Ahora acá, mira, por esta línea, más o menos queda 25 centímetros, ya está marcado acá, ¿ves? Entonces acá vendría acá, se intersecta. Y ahí va. Ahí en medio no. ¿O sí? Yo tengo ahí una. Ahora la otra. ¡Profe! ¿Por qué no nos dio casco? Mira, mi cabeza, si se lo de costo. No, mira esta distancia. Acá hay uno, tiene que haber también allá. Es. Ya eso sí lo puedes ir cortando. Viene aquí, ¿no? ¿Por aquí? Sí. Tienes que calcular. No era, agarró. ¿Sentiste que agarró? Me voy a caer. Tienes que sentir que agarré el. Creo que no agarró, ¿sabes? Mira, acá era. Pues mira, acá y acá. Más o menos ahí. Lo mismo, para allá, un asterisco. Pero, ajá, eso, porque todavía no está con el ya completo. Para poder avanzar. Hasta ahí, hasta donde llegue. Hasta donde llegue, claro. Porque ahí dentro, de arriba, hay una casilla. A ver, falta uno allí. Aquí, mira. A este nivel, mira. A este nivel, allí falta uno en el centro. Más o menos a ese nivel allá. Por allá. Sí hay, claro que hay uno. ¿Dónde están? ¿Hay uno? Los parantes están de esta manera, sí están los parantes. Adelante, ¿verdad? 62. ¿Qué es lo por esto?
Los parantes están así. ¿Dónde falta uno supuestamente? Karen, mira, acá viene un parante. Un parante, este es un parante. Hace falta uno acá en el centro. Este lo colocaron muy, muy, mira. Mira, este lo colocaron muy lejos. Este iba como por acá. Ajá, pero tienes que ser alineado, porque si no, no vas a agarrar el parante. No, ya me cansé, me duele el cuello. Listo, a ver. Corta ahí, corta, circular. No, así lo vamos a mover todo. Ahí hay una, mira, Que va quedando. ¿El corte de fábrica va para dónde? Para acá. No. ¿Para dónde va el corte de fábrica? ¿Para el costado? Sí, sí. Cinta papel ahí de ese lado. ¿No? ¿A dónde va la cinta? Es de ese lado, ¿no? Sí, de aquel lado, profe, porque este arriba lado tiene unos pelitos que le salen. La cinta va arriba. Sí, aquí para este bisel, no te confundas con el corte de fábrica. El corte de fábrica es lo que viene con cinta. Ya, claro, lo comienzo. Ya, corte de fábrica lo que viene con cinta, con papel. Este es corte de fábrica. Así. Arriba. Va con tu mano. Va con tu mano ese día. La para arriba la parte que tiene bisel, que sería esto. Esta parte que es con bisel, que le llamo, es la que va para arriba. Ahí llega, profe. Corte de fábrica iría para la izquierda. Y la parte que nosotros hemos cortado es la que se va a unir con cinta. Colocamos primero la parte de arriba. Profe, hoy no nos tiene paciencia, profe, hoy. ¿Sabe por qué le hace así? Profe, pero no parte la placa si le hace tan duro. Acá. No, ahí no me pongo, está bien. Ahí no. La orilla no. Yo coloco así, Karen, así como el profe. Claro, claro. Al colocar esto yo no voy a entrar. Va a quedar separado. Ah, de último se le coloca. Cortas esto. Metes sí, sí, sí. Tornillo acá bien pegado, recinto, costura. Ya, ya, ya. A 20. Pero se ha reventado, mira, porque no está el otro. Si tuviera el otro, los dos pegados no se da, no hay opción a reventar. Claro, claro. Mira. Tú agarra esto. Ok, entonces no se le colocan tornillos hasta que está la otra placa en su lugar. Pero yo también ya para que no le dé opción a reventarse. Okay. Vamos avanzando. Le ¿cuánto viene de aquí a acá? 12, 5.
¿Cuánto voy de aquí a acá al eje? 6-8. ¿Acá al eje cuánto mide? 18. ¿Cuánto mide esto? 6. Esto mide esto. ¿Cuánto le da? Aquí un centímetro, 2 centímetros aquí. La mitad de eso. ¿Ah? Un poquito. Pero acá estamos grandes. ¿Crees un poquito más? Una pulgada. ¿Crees un poquito más grande? En tu obra ya. No sé, ahorita porque lo quiere hacer así. Dame, Gabriel. Seguimos. Hueco. Huicha. No, hueco. Cuchilla. Ah, cuchilla. Ahí está, mira. Y ahí abrimos el otro hueco. No, arriba no. Eso abajo se le tiene que poner un cosito, ¿verdad? Para que él vaya nivelando y no caiga, ¿cierto? Ajá, sí. Ahí está, mira. Ahí está, quedó. Pero después que ponga los tornillos, ya queda. Una tacita de café. Aquí hay, toma. Ah, me avisa. Dale. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Qué es la diferencia, no? Voy para acá. No, dice que aquí no. Se la rompe la plancha. ¿Dónde está la mía? Aquí. Sí, se lo agarró. Ahí está mi corriente. Creo que se mueve. Ahí no se mueve. Esto es importante. Las láminas nunca quedan pegadas al piso. Se deja por lo menos un centímetro de separación con el piso. Lo que va a quedar allí con el piso es el riel. Pero la lámina queda un centímetro elevado. Aquí estamos terminando de forrar las paredes. Cortando lo que hay que cortar. Ya vamos a terminar de cerrar. Listo. Y así van quedando nuestros ranchitos. Esto parece en casas de juguete de fósforo. Reta. Una casita de juguete. Armado, estructura, alumina, drywall, yeso. Y con esto ya terminamos por el día de hoy. Retirándonos.